Yo creo que deberíamos tomar ejemplo de la historia, porque en los años que llevamos de este sistema nefasto llevado al capitalismo, lo que sí que hemos visto es que por razones de progreso tecnológico se han producido reducciones notables en la jornada de trabajo. Si pensamos en aquellos trabajadores de Manchester y de Liverpool que jornada laboral realizaban en el siglo XIX, nos daremos cuenta que estaban trabajando hasta 12 horas diarias. En cambio, ahora es insospechable que nadie pueda trabajar más de 8 horas al día, por lo menos en nuestro entorno occidental, porque la mejora tecnológica ha repercutido en beneficio de los salarios. Pero desde hace aproximadamente 30 y tantos años, desde 1980, que las mejoras de productividad no recaen en mejoras salariales, sino que recaen en mejoras de beneficios empresariales. Y por tanto hay que cambiar radicalmente esa situación. El enfoque alemán que plantea sería este de mejorar los beneficios empresariales. El enfoque nórdico, si es que se sigue aplicando, sería este del progreso paulatino para decir jornada laboral en aras de un beneficio mayor de los trabajadores. Bien, la charla tiene que ver con una campaña que están realizando los compañeros aquí en Iruña sobre el reparto del trabajo como forma de lucha contra el desempleo en este momento. Yo hablaré primero cómo ha crecido enormemente este desempleo, cuáles han sido, vamos a ver, las razones que lo han originado, y después ya un poco, una vez visto los orígenes, intentaré dar respuestas a esta situación de desempleo. La primera, obviamente, el reparto del trabajo, que los que tenemos la suerte de tener trabajo trabajemos menos para que los que no tienen trabajo puedan trabajar más. Después, en segundo lugar, creo que también el fomento del cooperativismo puede ser una buena respuesta a esta situación, la generación de empleo. Y finalmente también hablaré de las llamadas leyes de dependencia. Hoy en día hay muchísima gente, particularmente mujeres, que pasan mucho rato de sus vidas diarias cuidando ancianos, cuidando enfermos, cuidando discapacitados, y a cambio reciben todo el afecto del mundo, pero ningún salario. Y por tanto habría también que establecer contratos laborales para estas personas. Y finalmente cerraré la charla hablando del hecho de que, pese a estas intenciones, no siempre todo el mundo va a tener el trabajo que deseamos, y en este caso hay que presionar para que lo que llamamos el estado del bienestar empiece a funcionar. No, yo por naturaleza soy optimista. Creo que el capitalismo va a marchas forzadas hacia el desastre, pero creo que paulatinamente están surgiendo alternativas. Yo vengo de Barcelona, este fin de semana pasada hemos celebrado, y pronto se celebrará en Euskadi, la llamada Feria de la Economía Social, Solidaria, Cooperativa y Alternativa. Y te das cuenta que no son centenares, son miles de voluntades de pequeñas empresas, o algunas incluso medianas, que pretenden cambiar completamente el sistema económico, presentando fórmulas de carácter cooperativo, fórmulas de carácter social, intentos de banca ética, economía solidaria, energía alternativa, cosas por el estilo, y tengo la impresión que por ahí va a caer, porque si el capitalismo no cae por ahí, caerá arrastrándonos a todos a través de una debacle debida a la cuestión medioambiental, que será peor, de manera que hay que ser optimista.